sansa. La sansa es un instrumento africano que sirve a los narradores orales allá para hacer subir los cuentos desde el vientre, donde reposan, hasta la cabeza, hasta la boca. Como habrán podido escucharlo, soy un universitario como cualquier otro, pero ya me cansé. Ya me cansé de dictar clases aburridas en salas de clase, en salones de clase feos, con una luz fea. Ya me cansé de hablar solamente a la conciencia y nunca al inconsciente. Ya me cansé de una racionalidad sin emoción. Me cansé de un conocimiento sin cariño. Así que le quiero dedicar esta cuentoferencia a la gente que más cariño por nosotros tiene en este momento. Que son todos esos empleados de la central de Fukushima tratando de hacer que el accidente no sea tan grave como para irradiar no solamente Japón, sino el mundo entero. Esa gente está sacrificándose su vida por todos nosotros en este momento, así que merecen bien un pequeño pensamiento. Bueno, la gran pregunta de esta cuentoferencia es, finalmente, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Dónde está este tipo que tiene el planeta en la mano? ¿No? Rara la foto, ¿no? Claro, es una fotomontaje, pero qué raro, ¿no? ¿Dónde está él? ¿Eh? ¿En qué tierra descansa si la tiene aquí? Raro. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde estamos? ¿No? Esa es la pregunta central. Y bueno, para contestar esa pregunta central, quería empezar por un cuento. Había una vez una tierra linda donde los humanos inteligentes sabían desarrollarse en forma sostenible, ¿no? Encontrando la perfecta unión y articulación entre la eficacia económica, la solidaridad social y la exigencia ecológica. Todos vivían felices en esta tierra bendita, ¿no? Bueno, ese es el cuento que no les voy a contar, porque este cuento, desgraciadamente, se ve más bien así: la eficacia económica se va por su lado, la exigencia ecológica por el otro y la pobre solidaridad social. En breve, vivimos en un desarrollo insostenible. Y eso se ve muy bien. Primero, la insostenibilidad social, ¿no? Ese recuadro lo hizo el PNUD, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo han llamado la copa de champagne de la desigualdad mundial, ¿no? Porque cada banda horizontal representa un 20% de la población mundial, ¿no? Entonces hay tantas personas en cada banda horizontal, ¿no? Y pueden ver que el 20% más rico, ¿no?, se reparte más del 80% de la riqueza mundial y después va bajando, ¿no?, en forma efectivamente de copa de champagne. Pero las burbujas solamente para el 20% de arriba, ¿no? No estaría mal que empezáramos a tener, qué sé yo, una copa de vino, por lo menos, ¿no? O sea, algo un poquito más decente, pero esta situación es obviamente insostenible. La segunda insostenibilidad es que nuestra huella ecológica, ¿no? Lo puse en inglés porque siempre parece más serio cuando, ¿no?, cuando es en inglés, ¿no? Nuestro Global Ecological Footprint, ¿no?, nuestra huella ecológica global, es un indicador muy interesante inventado al inicio de los años 90 y que calcula la presión que el ser humano ejerce sobre el planeta, y se calcula en números de planetas Tierra. Ahí está, ¿no? Número de planetas Tierra que se necesita para vivir. Y obviamente, como tenemos uno solo, ¿no?, la biocapacidad máxima es un planeta. Y si estamos viviendo por encima, ya somos insostenibles, ¿no? Es un indicador muy, muy pedagógico. Y fíjense, yo que ya soy tío,
Nací en 1965, entonces todavía cuando nací, el mundo, era un mundo sostenible porque la totalidad del planeta, o sea, de los humanos en el planeta, se comían, ¿no? La biocapacidad de un poco más de 0,6 planetas, ¿no? Ustedes ya nacieron todos en un mundo perfectamente insostenible, ¿no? Y obviamente esa insostenibilidad es diferente según los países, como lo vamos ahora, pero ya estamos en un planeta y medio en camino hacia dos planetas, ¿no? Esa es la verdadera crisis, porque la crisis financiera sigue siendo una crisis de papel, ¿no? Una crisis de dinero. Pero acá estamos firmando cheques de un planeta que no tenemos, ¿no? Medio planeta que no tenemos. Esta es la verdadera crisis, ¿no? Entonces, si analizamos un poquito más a detalle esta insostenibilidad, podemos cruzar el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la huella ecológica, el índice que acabamos de ver. Entonces, si nos quedamos dentro de los límites de biocapacidad mundial por persona y dentro de los entramos en los límites de un alto nivel de desarrollo humano, creemos que este recuadro es el recuadro perfecto porque aseguraría un vivir bien en un mundo sostenible, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿dónde están los países? Ah, los países pobres, los países que fabrican un lindo instrumento como la Sansa, por ejemplo, países africanos, ¿no? Pues están dentro de los límites de biocapacidad mundial, perfecto, no hay problema, pero están muy lejos de tener un buen índice de desarrollo humano, ¿no? Les recuerdo, es un índice compuesto, PIB, tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer y una serie de indicadores así, ¿no? Entonces, los países pobres la pasan mal, la pasan mal. ¿Qué pasa con los países emergentes, como nuestros países latinoamericanos, ¿no? México? Pues los países emergentes ya van entrando en el alto nivel de desarrollo humano, o por lo menos parte de su población, lo que está muy bien, pero va saliendo de la zona de sostenibilidad ecológica, lo que está muy mal, ¿no? ¿Y dónde están los países ricos? Ah, ellos entraron en el alto nivel de desarrollo humano, pero hace buen tiempo que los límites de biocapacidad de la Tierra las superaron, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo estamos desarrollándonos ahora, en qué cancha estamos jugando, en un mundo en el cual el desarrollo significa evitar sistemáticamente la sostenibilidad, ¿no? Porque nos acercamos allá y zzz, la evitamos, ¿no? Aunque todos los países deberían concentrarse, ¿no? en esta zona de acá, ¿no? Esto es nuestro desarrollo insostenible. Bueno, lo hemos hecho mal, ya sabemos por qué, ya sabemos que lo hemos hecho mal, les toca a ustedes hacerlo de modo diferente, ¿no? Y es muy fácil de decir, es difícil de hacer. Para empezar a hacerlo, que es el tema de nuestra conferencia, primero hay que saber mirar, hay que saber observar lo que nunca observamos, ¿no? Miren ese cuadro de Goya, del pintor Goya, ¿no? Entonces de inmediato miramos el cuadro, ah, qué lindo cuadro del gran pintor español, bla, 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 y nos fijamos de inmediato en esos dos personajes, ¿no? Que están peleándose, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué se pelean? ¿Quién va a ganar? ¿No? ¿Quién va a ganar la pelea? Eso es muy interesante. Y nos olvidamos de esto, el entorno. ¿No? Lo que hay alrededor, es la decoración, el mundo no importa, lo que importa es acá, ¿no? Entonces pueden poner izquierda-derecha, norte-sur, occidente-islamistas, pueden multiplicar las peleas, ¿eh? Pero es siempre una pelea muy interesante en un entorno que no interesa. Pero ahí el gran pintor Goya, fíjense dónde están las piernas de los contrincantes, están en arenas movedizas. Goya nos pone esa gran masa de nada para acercarnos la mirada hacia el fenómeno que como están en arenas movedizas, ya no hay que preguntarse quién va a ganar la pelea, ¿no? Ya sabemos que ninguno de los dos, ya que cada golpe que se dan se hunden un poquito más, ¿no es cierto? Bueno, este recuadro me parece un perfecto ejemplo
para empezar a reflexionar el hecho de que el medio ambiente no es un entorno, ¿no? El medio ambiente somos nosotros también, ¿no? Mi vida es toda la vida de la Tierra, porque sin esa vida de la Tierra yo no estaría acá hablando en este momento. Entonces, lo que excluimos de nuestra atención puede resultarnos fatal. Y si empezamos a escarbar un poco, nuestro modo de desarrollo actual ha excluido de su atención la naturaleza y los seres humanos, porque nos concentramos en maximizar y optimizar los procesos en los cuales trabajamos, cada uno por su cuenta, cada uno por su lado. Y pues lo que pasa a los demás, pues eso no es mi problema. Vamos al África. En el país del Burkina Faso había un pequeño pueblo. En ese pueblo habían lagartijas, como en todos los pueblos africanos, lagartijas de este tamaño que llamamos los marguyas. Y es un animal cotidiano, ya nadie le presta atención a las lagartijas, a los marguyas. Pero esta mañana, en un pueblito africano, había dos lagartijas que se peleaban y se daban bien duro. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Te rompo la jeta, te tumbo de un combo. Suave, compadre, que te vas de boca. Te piso la cola, te arreglo la cara. ¡Ta que te despacho de un solo cucacho! ¡Ta que eres bien macho, machoro! ¡Uy, uy, 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 uy! Dijo el perro. ¡No, no, no! Tenemos que separar las lagartijas. No vamos a soportar tanta violencia. Debemos unirnos todos contra la violencia estructural de este país. Bueno, el perro vio que nadie le prestaba atención, ¿no? Entonces se dijo, bueno, yo solo voy a ir a separar las lagartijas. Se metió entre las dos lagartijas, trató de razonarlas y ping, ping, recibió dos combos, botó dos dientes y se dijo, no, yo solo no voy a poder. Alguien tiene que ayudarme. ¿Pero quién? Ya sé, por supuesto, el gallo me va a ayudar. Claro, el gallo, un animal fuerte, poderoso, macho, que tiene todas sus gallinas bajo control, ¿no? Un animal modesto, francés, ¿no? No, 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 perfecto, el gallo me va a ayudar. Oye, gallo, dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. El gallo lo mira y dice, ¿what? ¿A mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean, no hay mi problema, me ocupo de mis gallinas, el resto no me importa. Durante ese tiempo las dos lagartijas seguían peleándose. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Te rompo la jeta, te tumbo de un combo. Suave, compadre, que te vas de boca. Te piso la cola, te arreglo la cara. Ta que te despacho de un solo cucacho. Ta que eres bien macho, machuro y te... ¡Uy, uy, 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 uy! Alguien tiene que ayudarme a separar las lagartijas, dijo el perro. Ya sé, el buey, por supuesto. El buey, animal gordo, poderoso, fuerte. El buey me va a ayudar. Oye, buey, hay dos lagartijas que pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el buey, todo gordo, le dice, muf, muf, muf. ¿Y a mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean no es mi problema. Mira, choche, yo me ocupo de mis problemas y los problemas de los demás no son problema. Uf, uf, uf. Sí, pero durante ese tiempo las dos lagartijas seguían peleándose. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Te rompo la jeta, te tumbo de un combo. Suave, compadre, que te vas de boca. Te piso la cola, te arreglo la cara. Ta que te despacho de un solo cucacho. Ta que eres bien macho, machoro y te... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién me va a ayudar? Dijo el perro. Ya sé, burro que soy. El burro me va a ayudar. Claro, animal viejo, inteligente, sabio. Sí, 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 el burro me va a ayudar. Oye, burro, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito. ¿Hay que hacer algo? Y el burro lo mira y dice, ¿y a mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean, no es mi problema. Mira, si no ves nada, si no dices nada, si no escuchas nada, no pasa nada.
Sí, pero durante ese tiempo las dos lagartijas se habían subido encima del techo de paja de una casa, ¿no? Una casa redonda, ¿no? Y dentro de la casa había una abuela preparando la sopa. Y la paja empezó a caer dentro de la casa, puso al fuego, fuego la olla, fuego la abuela, y la abuela se murió. ¿Sí? Entonces, cuando la gente vio el incendio, toda la gente del pueblo se reunió, todos fueron corriendo y fueron a buscar al burro, lo cargaron con baldes de agua bien pesados para apagar el fuego. Y después había la abuela muerta, había que hacer el entierro. Pero en África, cuando una persona de edad se muere, hacen una fiesta que dura 3 semanas con todo el pueblo, porque quiere decir que ha pasado bien su vida para llegar a esa edad. Así que para hacer la fiesta se necesita, pues, bailarines, narradores de cuentos, músicos, pero también se necesita comida, pues. Así que agarraron al gallo, ¡cuic! Agarraron al buey, ¡cuic! Hicieron una rica comida para todo el pueblo. ¿Y qué pasó con el perro? ¡Ja! El perro se fue a buscar al burro y dijo, ¡ah, ya ves, burro! ¿Ah? Lagartijas que peleaban, ¡ah, no era tu problema! Pero mira que el gallo se murió, mira que el buey se murió, y a ti te duele la espalda de haber cargado tanta agua, tienes una ciática, necesitas acupuntura. Y bueno, el narrador burkinabé que me contó ese cuento hace mucho tiempo, agregaba al final que cuando hay un problema en una comunidad, aunque sea un problema de lagartijas nomás, toda la comunidad tiene que reunirse para resolverlo, porque los problemas de la minoría terminan siendo los problemas de la mayoría. Y a mí siempre me hizo pensar en la diferencia entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, ¿no? Y hay un sabio norteamericano, un sabio indio, amerindio norteamericano, que comparaba un día su sociedad a la sociedad occidental, y él decía, en la sociedad moderna, cuando un niño nace, agregamos un cuadradito en nuestra sociedad. Cuando un niño nace, agrandamos el círculo. Gracias. Esa es una foto mía. Sí, cuando era joven. Y salía de una brillante universidad, ¿no? Con mi título de administrador de empresas exitosas. Me iba a comer el mundo, ¿no? Pero había un montón de cosas que no me habían enseñado en la universidad. Por ejemplo, yo pensaba que la luna era un pedazo de roca estúpido que daba vueltas estúpidamente alrededor de la Tierra. Pues el estúpido era yo. Porque la luna, nuestra hermana luna, que es un pedazo de tierra que efectivamente en los inicios del planeta se separó y que da vueltas alrededor de la Tierra, la Luna es esencial a nuestra vida. ¡Claro! ¿Agradecen a la Luna a veces? Nunca, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar por qué deberían hacerlo. Porque la Luna mantiene el eje de la Tierra inclinado, ¿no? Si no, el eje de la Tierra sería vertical en su carrera alrededor del Sol. ¿Y ese eje inclinado para qué sirve? Pues sirve para que la diferencia de temperatura entre el día y la noche no sean unos más de 100 grados de diferencia, sino un promedio de 20 grados de diferencia. Es decir, que sin la luna, sin nuestra hermana luna, en la Tierra, pues habría bacterias, hongos, ¿no? Unos seres así, virus, pero no habría linda gente como nosotros, mamíferos, animales, plantas y toda la diversidad que conocemos. Ah, entonces esta noche van a agradecer a la luna, ¿ya? Porfa. También deberían agradecer a seres chiquititos que están en su cuerpo, que están en mi cuerpo, que son las mitocondrias. Ah, las mitocondrias. ¿Han escuchado hablar de la mitocondria, no? La mitocondria es un ser sumamente importante, es una protobacteria
que hace miles de millones de años, en los inicios de la vida en la Tierra, ella podía respirar el oxígeno, pero las células con núcleo no podían. Entonces ella se casó con las células con núcleo. Ella entró para vivir en ósmosis, en simbiosis con las células con núcleo. Nosotros estamos hechos de células con núcleo, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esa simbiosis, ¿no?, hoy día podemos estar acá y respirar el oxígeno. ¿Pero por qué les hablo de la mitocondria? Total, bueno, tengo mitocondrias en mi cuerpo y tengo otras cosas en mi cuerpo. ¿Y en mi cuerpo? Pues no. Pues no, no tanto. Porque yo cuando me di cuenta que mi relación con mis mitocondrias no era una relación de que ellas me pertenecían, sino que ellas tienen su propio ADN, que no es mi ADN. La mitocondria es un ser dentro de mí. Entonces la pregunta interesante es, cuando yo como, cuando yo vivo por mí o por mis mitocondrias? Cuando ellas viven y procesan la energía en mí, ¿ellas viven para ellas o para mí? Pues no hay respuesta a eso. Vivimos los dos juntos en armonía, en simbiosis, ¿no? Entonces cada vez que les han dicho que la vida es competencia, gracias a la competencia y a la selección natural se ha hecho el crecimiento de la vida en la Tierra, eso es falso, porque la competencia siempre llega después, sobre un fondo de cooperación y de amor. Siempre segundo el parásito, siempre segundo. Y pues para entrar un poco más en esa dinámica de reencontrarnos con el universo, también debemos ver que somos los hijos del Sol. Sus antepasados sabían muy bien que somos hijos del Sol. Y sus antepasados tenían perfectamente razón, porque su cuerpo y mi cuerpo, ¿de qué está hecho? Básicamente de átomos de carbono. ¿Dónde se fabrica un átomo de carbono? En el corazón del Sol. Solo un sol tiene la forja suficientemente fuerte, los millones de grados suficientemente fuerte para fabricar átomos de carbono que después dispersa en sus locuras, en sus cóleras, y la Tierra astuta, ¡cling!, coge esos átomos de carbono para fabricar la vida. Y somos tantos seres galácticos que los átomos de su cuerpo no vienen de este sol nuestro de ahora, sino de soles anteriores. Sí, somos polvos del sol, somos hijos del sol. Taita Inti, como dicen en mis Andes, padre sol. Taita, padre, Inti, sol. ¿No? Entonces me puse a imaginar una conversación entre Taita Inti, papá sol, y Pachamama, Madre Tierra. ¿Qué se podrían decir? Y yo sí sé que Madre Tierra, que es muy preocupada como cualquier madre, le dijo algún día al sol: oh mi amor, mi luz, mi sol, acércate de mí, lame mis valles profundos con tus lenguas atómicas. Oh mi amor, mi luz, mi sol, tú y yo vamos a morir. Tú, Padre Sol, algún día te vas a volver una enana roja y ya no tendrás luz ni fuerza para alumbrarme a mí. Entonces todos los seres vivos, todos nuestros hijos, bacterias, virus, hongos, plantas, animales, ¿todos van a morir? No, eso no puede ser. Oh, mi amor, mi luz, mi sol, tenemos que crear un nuevo ser. Un ser que sea libre y que sea fuerte como para llevar a toda la vida en el planeta en grandes cosmonaves, en grandes arcas hacia otras tierras lejanas, hacia otros soles lejanos, cuando tú y yo ya habremos muerto. Este nuevo ser, sí, será peligroso porque como será libre, podrá hacer cualquier cosa, incluso destruirse y destruirnos a nosotros. Pero es el precio que hay que pagar para que la vida viva después de la muerte del sol. Y ese ser, dijo la Madre Tierra al Padre Sol, ese ser le vamos a dar mi nombre para que no se olvide nunca. Le vamos a dar el nombre del humus,
Homo sapiens. Y aquí estamos, efectivamente, Homo sapiens sapiens. Nos hemos dado un nombre raro, ¿no? Dos veces sapiens. Sin duda es un argentino quien encontró ese nombre, ¿no? Pero ustedes saben dónde aprendieron la modestia los argentinos, ¿no? En París. Entonces, Homo sapiens sapiens es un ser bien raro, ¿no? Tres cositas, porque obviamente podríamos hablar horas sobre este bípedo sin plumas, ¿no? Primero, es un ser no terminado. Es bien importante de entender que cuando nace el bebé no está terminado, ¿no? No está físicamente terminado. Porque la gran coliflor que tiene dentro de la cabeza, ¿no?, que todos tenemos acá, esa gran coliflor hecha de decenas de miles de millones de neuronas interconectadas, ¿no?, pues esa gran coliflor no está terminada. El órgano no está listo para operar. Porque en la cabeza del bebé, las neuronas, ¿no?, que podemos graficar más o menos así, los sinapsis que van a conectar el tejido galáctico de mi cerebro, ¿no?, sinapsis están enrollados sobre sí mismos, ¿no? Lo que hace que es durante el tiempo de educación, ¿no?, junto con papá, con mamá, con tía Berta, ¿no?, que el bebé va a abrir esas conexiones, ¿no?, y terminar su cerebro. Y es por eso que no nacemos ser humano, como el gato nace gato y el caballo nace caballo, ¿no? Nacemos, pues, mexicano, francés, argentino, burkinabé, etcétera, etcétera. Somos seres no terminados que vivimos en nuestro lenguaje, en nuestra familia, en un mundo raro. Somos creadores de mundos. Nosotros no vivimos en un nicho ecológico. Nosotros no vivimos en la naturaleza como los animales, no. Vivimos en los mundos sociales que nos inventamos con el lenguaje. Somos absolutamente locos porque inventamos el mundo en el cual vivimos. Y esa locura nos hace responsables. Nos hace responsables del sentido del mundo en el cual vivimos, ya que lo hemos inventado nosotros. No somos criaturas que podemos decir, ah, pues eso no depende de mí, porque no es mi problema, porque así me han hecho y el mundo es así, no se puede cambiar. No, sí, el mundo es lo que nosotros hacemos con él. Somos a cargo, estamos a cargo de la totalidad de la existencia. Entonces, responsables. Ay, qué pesado ser responsable, no quiero. Les invito, si no lo han hecho todavía, a ir a Arizona a ver al Gran Cañón del Colorado. Ahí viven los indios Hopi. Ellos cuidan el ombligo del mundo, que conecta desde el tercer mundo hasta el cuarto mundo. Yo les voy a explicar por qué. En el inicio no había nada, y entonces en la nada, como no había nada, no pasaba nada. Pero de pronto, porque siempre llega el de pronto en los cuentos, en la gran nada se prendió una chispa de luz. Era Tawa, el espíritu del sol. Y Tawa estaba en la nada, donde no pasaba nada, pues se aburría, pues. Entonces, ¿qué hace uno cuando se aburre? ¿Qué hace uno cuando se aburre? Saca su pipa para fumar. Y Tawa, el espíritu del sol, con su pipa sagrada para fumar, vio que como no había nada, era tiempo de hacer el mundo. Entonces, con el humo de su pipa sagrada, hizo el primer mundo, que era una cueva oscura con hormigas ahí hormigueando. Y Tawa miraba ese mundo y dijo, caray, ese mundo es aburrido como la nada. Esos animales, esos insectos no entienden nada del sentido de la vida. No, no, no. Tendrá que subir hacia el segundo mundo. Entonces mandó a Abuela Araña para que haga eso. Y Abuela Araña reunió a los insectos y dijo, Tawa, el espíritu del sol, está muy descontento con ustedes. Ustedes no entienden nada del sentido de la vida. Síganme, vamos a pasar hacia el segundo mundo.
Y el camino era largo y largo y largo para el segundo mundo, tan largo que durante ese camino algunos insectos se transformaron en animales poderosos que vivían ahí en el segundo mundo. Pero Tawa, el espíritu del sol, miraba eso y dijo, caray, ese segundo mundo es tan aburrido como el primero. No, 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 no. No entienden nada del sentido de la vida, tendrán que subir hacia el tercer mundo. Así que de nuevo, Abuela Araña hizo subir a todos los animales hacia el tercer mundo y el camino era tan largo y tan largo que durante ese camino algunos animales se transformaron en seres raros que tenían dos manos, dos pies, un rostro con una mirada especial. Eran los seres humanos. Y en la gran nada del cerebro de los seres humanos se prendió una chispa de luz. Era el reflejo de Tawa. Era el sentido de la vida. Y los seres humanos empezaron a tener el sentido de la vida, pero... Porque ustedes saben, ¿no? En un cuento siempre hay un pero, ¿no? Pero vinieron los malos espíritus. Y a ellos no les gusta la luz, no les gusta la oscuridad. Así que con un soplo de dogmatismo, de fanatismo, de oscurantismo, de positivismo, de cientismo, apagaron la luz prendida en el corazón de los seres humanos y empezaron a hacerse la guerra, como siempre. Así que Tawa, el espíritu del sol, dijo, caray, los seres humanos han olvidado el sentido de la vida. Tendrán que pasar al cuarto mundo, pero esta vez tendrán que encontrar el camino solos. Así que Abuela Araña bajó, reunió a los seres humanos en la plaza del mercado, dijo eso a todos. Seres humanos dijeron, ¿cómo vamos a subir hacia el cuarto mundo? Además, ni sabemos si hay un cuarto mundo. Así que decidieron mandar un emisario, un pájaro gato. Y el pájaro subió, subió, pip, 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 y encontró en el cielo un hueco. Y ahí pasó por ese hueco, ¡cling! Y llegó en el cuarto mundo, que es muy parecido al gran cañón del Colorado en Arizona. Entonces volaba y volaba y volaba. Y de pronto se encontró con una choza. ¡Pip! Se metió delante de la choza. Y de la choza salió un ser horrible, lleno de escamas, con una mirada como dos rayos láser. Y era la muerte. Pero el pájaro gato, él, tranquilo. Hola, me mandan los seres que viven abajo en el tercer mundo. Quieren saber si pueden vivir acá con usted en el cuarto mundo. Usted es la muerte, ¿no es cierto? Sí, soy la muerte. Y si los seres humanos quieren vivir aquí conmigo, pueden subir. Ah, perfecto, muchas gracias, chao. Pip, 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 pip. Pasó por el hueco hacia el tercer mundo y llegó abajo y dijo eso a los seres humanos. De los seres humanos, ¡yeah! Vamos a vivir con la muerte. Pero ¿cómo vamos a hacer para subir? Tú tienes tus alas, pájaro gato, pero nosotros no. Abuela Araña, por favor, ayúdanos. Está bien, dijo Abuela Araña. Ella le dijo de plantar un bambú en medio de la plaza y de cantar sus canciones sagradas y de bailar sus bailes sagrados, que el bambú iba a crecer. Hicieron eso y el bambú empezó a crecer. Y el bambú pasó por el hueco hacia el cuarto mundo. Entonces los seres humanos, hombres, mujeres y niños, se desvistieron todos. Y desnudos como el primer día de la vida, empezaron a subir por ese gran cordón umbilical para vivir juntos con la muerte, felices de la vida. Y abajo se quedó Abuela Araña. Ella les dijo, ¡cuidado! ¡Cuidado con la muerte! Pero ya nadie la escuchaba. Llegaron arriba los seres humanos y ahí empezaron a vivir junto con la muerte para dar sentido a su vida. En algún lugar del universo hay una mirada, hay un observador. No es humano, ¿no? Tampoco es animal. Fuma su pipa y le duele lo que estamos haciendo a la Tierra. Así que a veces cuando se desespera tanto, dice... Y algún día, de repente, habrá un quinto mundo.
Gracias. No, no es esto, es este. La modernidad. Bueno, entonces la pregunta siguiente es ¿cómo debemos convivir juntos? Esa es la pregunta política. Y como no tenemos instintos, porque la coliflor, ¿no?, que tenemos adentro no está hecha para recibir instintos, no sabemos cómo convivir juntos. Entonces lo tenemos que pensar, que negociar, que hacer, que rehacer, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. Los antropólogos ven que básicamente hay tres modos de convivencia: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio, ¿no? La reciprocidad es lo que sucede en pequeñas comunidades, como nuestra familia, ¿no? Entonces, en estado de reciprocidad, bah, cada uno participa a la vida de la comunidad, da sin esperar nada en cambio, a cambio, ¿no? Si alguien necesita algo, pues lo tiene, y si yo necesito algo, pues hay gente de mi comunidad que me lo va a dar. Conocemos bien eso. Y podemos representar la comunidad por el círculo, ¿no es cierto? La redistribución ya se da en estados, ¿no?, en comunidades mucho más grandes, y ahí se tiene que recolectar la riqueza producida y redistribuirla, ¿no?, a través de un órgano centralizador. Por eso podemos fijar un triángulo para representar al estado. Y el intercambio, pues, lo conocemos bien, es el hecho de yo te doy algo, pero a cambio de que tú me des también algo, ¿no? Como ya hemos trabajado este modo bastante tiempo, hemos inventado el dinero, que es un indicador perfecto para hacer los intercambios, ¿no? Y vivimos en una sociedad mundial, porque los intercambios no tienen frontera, intercambios de intercambios de intercambios, todo el mundo puede intercambiar con cualquier otro. Entonces hemos llegado a nuestra sociedad mundial, que podemos graficar como un cerebro más o menos, ¿no? O sea, es un sancochado terrible, como decimos en Perú, ¿no? Y bueno, lo que hay que entender es que ninguno de esos tres modos de convivencia es mejor que el otro. Ninguno es perfecto. Más bien necesitamos de los tres a la vez, ¿no? Pero todos esos modos de convivencia tienen problemas. Por eso hemos necesitado inventar la ética que iba con cada uno de ellos. El gran problema de la comunidad, porque parece lindo, ah, la familia, nos ayudamos, los hermanos. ¿Se acuerdan con sus hermanos cuando eran niños, no? ¡Pa, pa, pa! ¿No? Lagartijas nomás, ¿no? Hay muchos problemas en las comunidades, ¿no? Y sobre todo el gran problema de una comunidad es que tiende a encerrarse sobre sí misma y entonces a considerar al extranjero como un no humano, ¿no? Entonces hemos necesitado de la ética de la bondad inventada hace mucho tiempo, no insisto en ella. Bueno, el problema de la redistribución en América Latina lo conocemos bien, ¿no? Los que están aquí arriba en el estado tienden a olvidarse de redistribuir, ¿no? Entonces hemos necesitado también hace mucho tiempo instituir una ética pública, una ética de la justicia. Los derechos humanos es su mayor expresión hoy en día, no insisto en eso tampoco. ¿Y esta ética de acá? ¿Esta sociedad mundial ahí de intercambios? ¿Tiene su ética? Pues todavía no, está recién formándose y yo creo que va a tener que ser la ética de la sostenibilidad. Desde luego caemos en tres modos de convivencia que se articulan con tres éticas que se articulan, ¿no? También lo podemos ver por el lado del individuo, ¿no? Edgar Morin dice, cuando nazco soy individuo, pero también soy mi sociedad. Pero también soy la especie humana, ¿no? Entonces, si soy tres, debo tener tres éticas. Tres éticas: la ética personal, del bien y del mal, la ética pública, de lo justo y lo injusto, y la ética global, de lo sostenible e insostenible, ¿no? Lo que nos da, tres responsabilidades. La responsabilidad moral, personal, ¿no?, para hacer el bien; la responsabilidad jurídica, para hacer los actos justos, los actos legales, ¿no?, y la responsabilidad social, que me va a permitir conllevar esa ética global de sostenibilidad, ¿no? Muy bien, ¿me siguen? Entonces, es lo que llamaba antes la ética de tercera generación, pero he decidido cambiar el término. No me gusta generación porque
deja pensar que ya la ética de la bondad y la justicia, esos son generaciones anteriores, ahora dediquémonos a la sostenibilidad. Para nada, siempre hay que dedicarse a los tres a la vez, si no el mundo, uy, uy, uy. ¿Qué sería de una ética que sería solamente bondad personal? Pues la gente puede ser muy bondadoso, no arreglaría ningún tipo de problema público, ¿no? Una ética que sería solamente justicia, solamente ley, sin bondad y sostenibilidad, tampoco arreglaría nada. Y una ética de la pura sostenibilidad, sin bondad y justicia, nos daría un estado totalitario mundial que controlaría la perfecta huella ecológica de cada persona en cada momento, eliminando los sujetos que no tienen una buena huella ecológica. ¿Se imaginan? No, terrible. Entonces, la ética es 3D. La ética es 3D, tiene que ser, tiene que tener tres dimensiones a la vez, lo que hace de ella algo tan complejo como las ciencias, ¿no? Pero así es la vida. Y es tan complejo que a veces se vuelve moralina la ética. No sé si han escuchado hablar de ese término inventado por el filósofo Nietzsche. Pero la moralina es la enfermedad de la moral. Cuando uno es demasiado moral, se vuelve peligroso. A ver un poco, porque si no... Salud, salud. Tequila reposado. Está bien, la garganta, perfecto. Bueno, pues, dicen que en un pequeño pueblo había una colina a la salida del pueblo y encima de la colina había un árbol, pero no era cualquier árbol, ¿no? ¡Ah! Era un árbol inmenso con dos ramas maestras llevadas hacia el cielo abiertas así, y las dos ramas maestras eran como dos brazos y llevaban hojas, flores, frutos, frutos gordos, sabrosos, que parecían riquísimos, ¿no? Y había aves que hacían su nido en el árbol, siempre había cantos de pájaros en el árbol, era un árbol magnífico. Y era conocido como el árbol del bien y del mal, porque una de las ramas era la rama del bien y daba frutos riquísimos, mientras que la otra era la rama del mal y daban frutos que mataban en 2 segundos. Dos problemas había, porque ustedes saben, ¿no? En un cuento siempre hay un problema, ¿no? Ahí había dos problemas. Primero, las dos ramas eran igualitas, no había modo de diferenciarlas. Segundo, los seres humanos no sabían cuál de las dos era la del bien y cuál de las dos la del mal. Entonces habían decidido prohibir el acceso al árbol, que nadie debía coger una fruta y los niños no tenían derecho a acercarse a ese árbol. Entonces vivían al lado del árbol, pero no hacían nada más. Hasta que un día, porque siempre llega el día en los cuentos, vino la sequía, la gran sequía. Pero no cualquier sequía, todo un cambio climático. Y ya no había plantas, ya no había animales, y la gente sufría, ya iban a morir. Y el árbol, él, igualito, como siempre, con sus frutos, con sus aves, con sus flores, parecía no padecer del cambio climático, ¿no? Entonces la gente lo miraba y los frutos se veían tan sabrosos y gololó, 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 no tenía nada que comer. Hasta que un día, porque siempre llega el día en los cuentos, una madre se levanta con su hijo en brazos. Joya era ligero como una pluma. Cualquier momento se le iba a ir. Y eso una madre no lo puede soportar. Así que ya fue de frente al árbol, cogió cualquier fruta de cualquier rama y se la puso en la boca. Y no fue la muerte quien vino, fueron los jugos sabrosos, las vitaminas, proteínas, ácidos grasos esenciales, y le dio de inmediato a su hijo, que empezó a recobrar vida. Dos chispas de luz se prendió en sus ojos, ¿no? Y la gente gritó, ¡yeah! Por fin esa mujer se había atrevido y había encontrado la rama del bien. Entonces se precipitaron y comieron todas las frutas de la rama del bien, obviamente evitando las frutas de la rama del mal, pero ahora sí sabían diferenciar. Entonces
era maravilloso, ¿no? Y lo más maravilloso es que al día siguiente, cuando se levantaron, igualito las dos ramas iguales, las frutas habían crecido durante la noche, así que ya no tenían ese problema de supervivencia. Seguía la sequía, pero no les importaba, porque ya tenía el árbol para vivir. Hasta que un día, porque siempre llega el día en los cuentos, a uno se le prendió el foco, estaba comiendo su fruta diaria, mirando el árbol, se puso a mirar la rama del mal y dijo: oye, todo por la culpa de esa maldita rama, ¿no? Casi nos morimos por esa maldita rama del mal, ¿no? Sí, oye, tienes razón, claro, esa rama del mal debería desaparecer. Claro, yo digo, porque algún niño puede equivocarse de rama y agarrar uno de sus frutos. Claro, no, debemos optimizar la seguridad del pueblo. Claro, entonces vamos a suprimir el mal para quedarnos solamente con el bien. Pásame el hacha. Y se subieron en el árbol y empezaron a cortar la maldita rama del mal para quedarse con el bien. Y el árbol estaba ahí, no entendía nada, y se le iba una de sus ramas, lloraba a Serín y le dolía y ¡sha! La gente lo logró. Suprimir el mal para quedarse solamente con el bien. Así que se fueron a dormir tranquilos, porque ahora ningún peligro más. Todo el bien, ningún mal. Y bueno, al día siguiente es el silencio quien despertó a todo el mundo. Un silencio pesado, un silencio de tambor, como dice el poeta. Abrieron las ventanas y ahí escucharon que ya no había pájaros. La diferencia es que las aves se habían ido. Y miraron al árbol y vieron un tronco chueco, vacío, muerto, seco. El árbol se había muerto durante la noche. Es que el mal se tiene que distinguir y evitar. Pero ¿quién quiere acabar con el mal? Termina acabando con el bien. Gracias. Así que, moralina, cuidado con la ética también. Por eso necesitamos una ética compleja que nos haga pensar, en lugar de recitar alguna catequesis, ¿no? ¿De qué somos responsables? He aquí la pregunta. ¿De qué somos responsables? Pues, los poetas nos pueden responder. Ting 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 ting. En una avalancha, ningún copo de nieve se siente responsable. ¿Ah? Un poeta checo. Pues ese es el problema. ¿Ah? Es que la avalancha, fenómeno colectivo. Cambio climático, fenómeno colectivo. Dumping social y ambiental de las empresas que se van a instalar en el peor país con la peor legislación para abaratar los costos, fenómeno colectivo. Y en los fenómenos colectivos, nunca soy yo, no es mi culpa. Bah, no, yo soy un copo de nieve nomás, no soy responsable, ¿no? Entonces, caemos siempre en el cuento de las lagartijas. No es mi problema, ¿no? Y lo peor es que si un copo de nieve dice: ah, no, sí, es importante. Hay un perro, ¿no? Dice: ah, no, hay que preocuparse. El copo de nieve puede tratar de detenerse. No va a detener la avalancha, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí tenemos algo para reflexionar. Pero hay otra cita de otro poeta, que los filósofos no pueden decir nada de eso, pero los poetas sí. El hombre sabe a menudo lo que hace, nunca sabe ¿qué hace lo que él hace? ¿No? Las consecuencias colaterales de nuestras acciones, ¿no? Lo que pasa alrededor de nuestras acciones, ¿no? Le doy un ejemplo para que vean lo grave que puede ser. En Francia, cada vez que prendo la luz eléctrica, yo ahora pienso en gente de Níger y de Gabón. ¿Por qué? Porque la luz eléctrica francesa es básicamente luz nuclear,
de centrales nucleares al 85%. Y pues, ¿quién dice central nuclear? Dice uranio. ¿Quién dice uranio? Dice minas de uranio. Minas de uranio que son lugares peligrosos porque hay radioactividad, obviamente. Así que hace buen tiempo que no extraemos el uranio de Francia. No, que va. Extraemos el uranio de África, Níger, Gabón. Ahí está una empresa Areva que después trae ese uranio para que yo pueda tener luz eléctrica en mi casa. Ah, pero Areva, un detalle es que no había dicho a los empleados que todo eso era radioactivo, que había que tener cuidado, ¿no? Porque van a maximizar los costos, ¿no? Entonces, no había dicho nada y la gente utilizaba los residuos de la mina para construir su casa, colegios, ¿no? Postas médicas, etcétera, etcétera. Hasta que una ONG francesa, la ONG Sherpa, que son de juristas, que quieren que cualquier persona en su lugar en el mundo tenga los mismos derechos que cualquier otra persona, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Entonces, Sherpa ha obligado a Areva a construir hospitales y hacer una vigilancia sanitaria para todos los mineros y sus familias que trabajan en esas minas, lo que es un mínimo para empezar, ¿no?, a ser más socialmente responsable. Pero ven, yo prendo la luz eléctrica en mi casa y en algún remoto lugar de Gabón alguien muere de cáncer, ¿no? Esos son los efectos colaterales de nuestras acciones. Sé lo que hago, nunca sé qué hace lo que hago, ¿no? Estoy hablándoles en este momento, pero ¿qué ha hecho el hecho de estar aquí? Pues me he comido 2 toneladas de CO2, ¿eh?, para venir de Francia hasta México, con vuelos interiores además, ¿no? Puebla, Guadalajara, Monterrey. O sea, estoy echando bastante humo, estoy participando del cambio climático, ¿no? Pero por lo menos estoy diciéndolo. Entonces, debemos pensar la responsabilidad en forma compleja. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que hace lo que hacemos. La responsabilidad de lo que hacemos la conocemos bien porque es lo que hacemos, ¿no? Entonces, la responsabilidad moral frente a los demás y la responsabilidad jurídica. Pero la responsabilidad de lo que hace lo que hacemos, esto la tenemos que instituir y es la responsabilidad social frente a los impactos de las acciones colectivas, es decir, todas esas avalanchas colectivas que vivimos a diario. Ya no podemos decir, no me importa, yo me dedico solamente a mi pequeña responsabilidad, ¿no? Bien, y eso ahí reencuentran, ting, 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 las 3 dimensiones de la ética: bondad, justicia, sostenibilidad. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Pero es bien difícil saber qué está haciendo lo que estamos haciendo. Eso no es obvio, ¿no? La bondad es más o menos obvio. ¿Qué puedo hacer frente al otro? Bueno, ya lo sé, lo aprendí en mi casa, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo lo que estoy haciendo? Eso pide investigación, pide universidad, pide ciencia, pide tecnología. Por eso es ustedes que deben llevar adelante esa responsabilidad social, mucho más que gente que no han tenido la posibilidad de acceder a altos estudios, ¿no es cierto? Entonces, al igual que la ciencia, la ética no va a poder esquivar cierta incertidumbre, porque ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo está realmente bien, justo y sostenible o no? No es fácil. Había una vez, ni 2 ni 3, solo una vez. Había una vez, y mentira no es, en un pequeño pueblo, un viejo campesino que tenía a su hijo, ya mayor, ya grande, ¿no? Y una yegua. Oh, era muy pobre, pero vivía feliz. Y un día la yegua se le va. Entonces todos los vecinos del pueblo acuden a su casa porque era muy querido y le dicen: ¡Ah, vecino, vecino, su yegua se le fue! ¡Ah, qué desgracia, su única yegua! Y él mira a sus vecinos y dice: ¡Bah!
¿Y qué les dice a ustedes? Que eso es una desgracia y no una felicidad. Bon, ¿cómo va a ser una felicidad si tú llegas a...? Está chiflado. Pero si no, se fueron y efectivamente a los 3 días vuelve la yegua. Pero no vuelve sola. Se ha encontrado su macho, su caballo lindo, de raza francesa. Así, ¿no? Y como han hecho muy bien su trabajo, mientras tanto, ella está esperando un caballito, ¿no? Así que son 3 caballos que vuelven a la casa del viejo. Todos los vecinos vienen y dicen, ¡ah, vecino, vecino! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! 3 caballos, ¡qué felicidad! ¡Bah! ¿Y qué les dice a ustedes? Que esa es una felicidad y no una desgracia. Está chiflado, ¿no? Los vecinos se van, pero dicho y hecho, el hijo del viejo, ¿no?, quiere domar ese caballo salvaje, ¿no? Entonces sube encima para domarlo y rapatapata, ya está en el piso con la pierna rota, en pleno momento de la cosecha. ¡Ay, vecino, vecino, qué desgracia! Su hijo con la pierna rota, en plena cosecha. ¿Y qué les dice a ustedes? Que eso es una desgracia y no una felicidad. ¿Cómo va a ser una felicidad si se encuentra tata en la cama? Alzheimer, tiene Alzheimer el viejo, ¿no? Se van. Pero dicho y hecho, el rey de aquel lugar declara la guerra al rey del otro lugar. Los soldados vienen y se llevan todos los jóvenes del pueblo para la guerra. Todos. Menos ese hijo que está con su pierna rota en la cama. Pero descuiden, la guerra siempre es una desgracia, nunca una felicidad. Así que todos los hijos de este pueblo mueren tontamente en una guerra tonta. Y cuando el viejo aprende eso, se pone su ropa de luto, sale de su casa, se va a la casa de cada uno de sus vecinos, abraza a las madres desconsoladas, inventa unas palabras de alivio para el dolor, y cuando uno hace eso y logra compartir un poco el dolor ajeno para dividirlo, eso es una felicidad, nada más que una felicidad. Gracias. Bueno, regresamos a nuestra pregunta de partida, ¿dónde estamos? Y la respuesta es que estamos en un mundo en el cual no sirve saber jugar muy bien cuando estamos en la cancha equivocada. Imagínense esa cancha, ¿no? Pongan a los mejores jugadores del mundo ahí. Pongan a Messi, Cristiano Ronaldo y Chicharito. Me la aprendí bien, ¿no? Es que le metió un gol al Paris Saint-Germain el otro día, así que me la aprendí. Bueno, los mejores jugadores de fútbol en esa cancha van a pasar su tiempo yendo a buscar la pelota en el agua, ¿no es cierto? No sirve, escúcheme bien, no sirve ser un gran profesional en una sociedad que está en un desarrollo equivocado. Ustedes se están formando en una gran universidad para ser grandes profesionales para jugar en una cancha equivocada. Entonces, ¿van a seguir con lo que está pasando hoy? ¿Van a seguir por ese camino? ¿Se dan cuenta, no? Copos de nieve, avalancha, es inmenso, no es mi culpa, me ocupo de mí, ¿no? Estamos en este momento de la humanidad, ¿no? Entonces hay que reflexionarlo muy bien porque en realidad estamos en un Titanic, ¿no? Eso lo dice Edgar Morin, el filósofo que vino acá, ¿no? ¿No es cierto? El TEC, la cátedra, ¿no? ¿No? Y es ese Titanic que debemos cambiar por el Arca de Noé, ¿no? Eso es sencillamente. Pero para eso hay que saber cambiar de mentalidad. Hay que saber ponerse límites. ¿Lo podemos pegar directamente? Se llamaba José Javier. En su casa le decían Joja. Pero en el colegio
le decían jojojo, jajaja. Y se burlaban de él como ustedes hacen en este momento. Es que Joja era tímido, pues, pero tímido de timidez, enfermo de timidez. Así que cualquier cosa en el mundo le dolía por tanta sensibilidad. Así que se ponía torpe con la realidad y no le iba bien en el colegio. Entonces se burlaban y le iba peor. Sí. Pero peor fue cuando llegó la adolescencia. El momento, ¿no? La juventud, cuando hay que salir, ¿no? Con una persona del sexo opuesto para crecer. Peor es para los tímidos, porque un tímido no puede hacer eso. Entonces, pues, Joja hizo como cualquier tímido. Se casó con la primera. Y la primera no es. La primera nunca es. Hay que probar varias antes de encontrar la media naranja. E igualito para las mujeres, hay que probar a varios antes de encontrar al príncipe azul, que dicho sea de paso, nunca es azul. Entonces Joja estaba mal casado y no vivía feliz con su esposa, ¿no? A Joja le encantaba contar las estrellas en la noche. Era bien práctico porque era muy pobre, vivía en una choza muy pobre con un gran hueco en el techo y él desde su cama podía ver las estrellas, entonces podía contar las estrellas, ¿eh? Ella decía que era estúpido, que era un escándalo, ese hueco en el techo, que se iba a resfriar, que no se puede contar las estrellas, que más valía trabajar. Bueno, pues no vivían felices. Pero peor se puso cuando vino la sequía, la gran sequía, la misma que en el otro cuento, el cambio climático. Ya no había nada que comer. Entonces ella le dijo a Joja que tenía que vender la vaca. No quería vender la vaca, Joja. Era su vaca de él. Una vaca es hermosa. Acariciar en la nariz de una vaca, no sé si lo han hecho algún día, pero es como seda tibia. La vaca es un ser inteligente. Joja no quería vender su vaca, pero su mujer tenía razón y siempre tenía razón. Así que cuando empieza nuestro cuento, porque todavía no empezó, Joja está en el camino con su vaca atrás y yéndose a la ciudad para vender la vaca. Y de pronto, porque siempre llega el de pronto en los cuentos, se detiene delante de Joja un Toyota Corolla celeste y sale del carro ella. 90-60-90. The girl. O sea, una chica, digamos, si quieren visualizarla, era una chica, digamos, físicamente inteligente. Ya me entienden. Tenía un vestido celeste igualito que el carro. Tenía un escote que llamaba al Valle del Amor. Su cabello ondulaba. Era como trigo que caía sobre sus hombros. Era como un cuadro de Van Gogh. Y sus ojos le daban lecciones de profundidad al mar. Joja nunca había visto una mujer así. Entonces se puso más tímido todavía. Estaba así. Así que ella se acercó y habló y dijo: hola, José Javier, soy tu hada madrina. Te conozco bien y sé que no has tenido mucha suerte en tu vida. ¿Vas a vender la vaca? Si quieres, te la puedo comprar. Te pagaré bien. Te daré 3 frijoles mágicos. Te darán tu suerte roja. Mira, José Javier, 3 frijoles mágicos que te darán tu suerte roja. ¿Estás de acuerdo por venderme tu vaca? Y Joja, que estaba ahí en apnea, dijo lo único que podemos decir nosotros los hombres cuando estamos delante de una mujer tan linda, ¿no? Ya entendiste, ¿no? Dijo, sí. Entonces ella le dio los 3 frijoles mágicos, los 3 frijoles rojos, agarró la vaca, la puso en la parrilla del Toyota Corolla y ¡bum! Se fue, se esfumó, se apareció. Joja se quedó con los 3 frijoles en mano y dijo, ¡uy, qué padre! ¡Uy, 3 frijoles mágicos!
¡Mujer, mujer, mira! Ya vendí la vaca muy rápido, ¿sí? Y me dieron 3 frijoles mágicos. ¡Qué buen pago! Me van a dar mi suerte roja. ¿Qué cosa? ¿Pero cómo has podido vender nuestra única vaca por esos 3 malditos frijoles, imbécil, estúpido y ¡guau! Su mujer botó los frijoles por la ventana y se fue a dormir muy molesta. Y Joja dijo, pero ella era tan bella. Dijo que era mi hada madrina. Yo sí creo. Y los frijoles eran rojos y me dijo que era mi suerte roja. Yo sí creo. Entonces Joja se fue afuera para recuperar los frijoles que su mujer había botado y los enterró en el jardín, ¿no? Y se fue a dormir con mucha fe y con mucha alegría, ¿no? Y al día siguiente, efectivamente, los frijoles eran mágicos, habían subido y subido y subido y subido, habían empujado las nubes y habían subido hacia el cielo. ¡Wow! A Joja le dio inmediatamente ganas de ir a subir arriba para contar las estrellas desde más cerca. Y su mujer dijo que no, que se iba a resfriar, que se iba a romper una pierna, que más valía trabajar. Pero Joja por primera vez no obedeció a su mujer y subió a su frijol para buscar su suerte roja. Suba, suba bien arriba, hoja por hoja hasta la cima. Nadie raja, nadie se burla de aquel que tiene la suerte roja, de aquel que tiene la suerte roja. Cuando llegó arriba, había una nube de algodón. Puso los 2 pies, floch, floch. ¡Ay, qué rico! Delante de él había una gran reja de fierro. Al fondo había un gran castillo. Arriba del castillo había una gran torre. Arriba de la gran torre había una gran ventana. Y por la ventana se asomaba la cabeza de un gran gigante. ¡Wow! Y el gigante dijo, ¿quién es? Joja, José Javier. ¿Y qué quieres, José Javier? Bueno, quisiera un poco de comida porque hace bastante hambre abajo. Bueno, que baje, lo tendrá, y que no raje, ya está. Gracias. Y Joja bajó para ver si era verdad lo que decía, ¿no? El gigante. Y mientras tanto, en el campo había un eco. Un eco que cantaba, ja, ja, ya lo tendrá, ja, ja, ya lo tendrá. Y me van a ayudar, van a hacer el eco, van a cantar todos, ¿no? Ja, ja, ya lo tendrá, vamos. Ja, ja, ya lo tendrá, ja, ja, ya lo tendrá, ja, ja, ya lo tendrá. Cuando llegó abajo, escuchó a su mujer que decía, ven, va a enfriar. Se fue a la cocina y... ¡Wow! Había una mesa que había aparecido con todos los mejores platos del mundo, ¿no? Enchilada verde, roja, tacos por aquí, escamoles, mole poblano, y eso sí, puros vinos franceses. ¡Ah, caballero! Pero su tequila al final, su tequila. Y bueno, entonces empezaron a comer y están felices de la vida, ¿no? Y Joja estaba muy feliz, ¡ay, mi suerte roja, mi suerte roja! Pero ella no estaba feliz, porque la felicidad nunca es acá, allá, un poquito más allá. Bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo vamos a comer una buena comida en esta casa asquerosa? ¿Por qué no vas a subir a ver a tu amigo el gigante? Y le pides una casa decente, una casa normal, ¿no? De 400 metros cuadrados con una piscina semiolímpica, ¿no? Una casa normal, como la gente. Ah, bueno, es una buena idea. Joja que quería subir a su frijol de todos modos. Entonces subió a su frijol, suba, suba, bien arriba, para pedir eso al gigante, ¿no? Cuando llegó arriba, había la nube de algodón. Floch, floch. ¡Ay, qué rico! Y el gigante ya lo visualiza muy bien, ¿no? ¿Quién es? Joja, José Javier. ¿Y qué quiere, José Javier? Bueno, mi mujer dice, bueno, yo digo, bueno, los dos decimos que sería bueno tener una casa decente de 400 metros cuadrados con piscina semiolímpica, dice. Bueno, que baje, lo tendrá, que no raje, ya está. Gracias.
Y Joja bajó de su frijol, ¿no? Y mientras tanto, ¿se acuerdan? El eco cantaba ja, ja. Ya lo tendrá, vamos. Ja, ja, ya lo tendrá. Ja, ja, ya lo tendrá. Cuando llegó abajo, ya no había choza como eco en el techo. Había una casona linda y había empleados, ¿no? Y lo llamaban a Joja, lo llamaban señor. Nunca nadie lo había llamado señor. Y su mujer estaba pasando la lustradora, ¿no? La reina del hogar, ¿no? Estaba ahí, la regia, ¿no? Y Joja estaba muy feliz, pero ella no. Porque la felicidad nunca acá, allá, un poquito más allá. Bueno, eso está muy bien, pero ahora faltaría el poder. ¿Por qué no subes a ver a tu amigo el gigante y le pides ser el rey? Yo seré la reina. Me lo merezco, ¿no? Pero mujer, ya tenemos la comida, ya tenemos la casa. ¡Cállate! ¡Sube! Joja tuvo que subir a su frijol. No le parecía una buena idea, pero que tuvo que subir a su frijol preocupado. Pop, 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 pop. Cuando llegó arriba, había la nube de algodón, ¿no? Floch, floch, agradable. ¿Quién es? Joja, José Javier. ¿Y qué quiere? José Javier. Bueno, mi mujer dice, bueno, yo digo, bueno, los dos decimos que sería bueno si yo fuera el rey y ella la reina, que se lo merece, dice. Bueno, que baje, lo tendrá, que no raje, ya está. Gracias. Así que bajo de su frijol y mientras tanto en el campo, ¿se acuerdan? Cuando llegó abajo ya no había mansión, ¿no? ¿Qué va? Había un castillo inmenso, guardianes por todos lados y todo el mundo lo llamaba rey, majestad lo llamaba. Majestad. Y su mujer estaba en el trono con su corona, feliz de la vida. Ven, siéntate, gobierna. Y Joja se sentó y se puso la corona en la cabeza y se volvió Joja primero. ¡Está feliz él! Pero ella no, porque la felicidad siempre un poquito más allá. Eso está muy bien, pero faltaría el poder espiritual. ¿Por qué no subes a ver a tu amigo el gigante y le pides ser el papa? Yo sería la papisa. Me lo merezco, ¿no? Pero mujer, ¡cállate! ¡Sube! Y Joja tuvo que subir a su frijol, pero subió como un rey sube a su frijol. Suba, suba bien arriba, hoja por hoja hasta la cima. Suba, suba bien arriba, hoja por hoja hasta la cima. Nadie raja, nadie se burla de aquel que tiene la suerte roja. Floch, floch, agradable. ¿Quién es? El rey, Joja primero. ¿Y qué quiere el rey, Joja primero? Bueno, mi mujer dice, bueno, yo digo, bueno, los dos decimos que sería bueno si yo fuera el papa y a la papisa. Bueno, que baje, lo tendrá, que no raje, ya está. Gracias. Entonces, Joja bajó de su frijol, pero ahí el eco había cambiado en el campo. Un eco tétrico que cantaba, jo, jo, ya lo hizo. Jo, jo, ya lo hizo. Vamos. Tétrico, ¿ah? ¿Eh? Jo, jo. Cuando llegó abajo, Joja, ya no había castillo, ¿no? Estaban terminando la Basílica San Pedro. Era Miguel Ángel pintando el techo. Hola, Miki, ¿cómo estás? Buena, está buena. Ah, tiene talento el chico, ¿eh? Tiene talento. Sí, ah, lo de los dos dedos, perfecto. Acércalos un poco, acércalos, acércalos. Ahí queda. Ahí queda, muy bien. Está bueno ese chico, está bueno. Bueno, ¿dónde está mi esposa? Ah, acá está en el trono, ¿no? Y ella está en el trono con su vestido blanco y amarillo, ¿no? Y todo el oro de las Américas, ¿no? Así que Joja se volvió el Papa José Javier I. Y se sentó en su trono y se acostumbraba a ver que los príncipes, los reyes, los condes y los duques venían a besarle los pies. Así que se acostumbraban los dos a ver solamente nucas y traseros. Tenían todo el poder. Pero ella no estaba feliz. La felicidad, siempre un poquito más allá. Eso está muy bien, pero faltaría
él. ¿Por qué no subes a ver a tu amigo el gigante y le pides ser Dios? Yo sería su mujer. ¡Pero cállate, sube! Y Joja tuvo que subir a su frijol, pero subió como un papa sube a su frijol, con su papa móvil. Angelitos ascensionales. Cuando llegó abajo, arriba, ¿no? Este, Floch. Uh-huh. ¿Quién es? El Papa, José Javier I. ¿Y qué quiere el Papa, José Javier I? Quiere ser Dios y que su mujer sea la diosa. Y en este momento, de la cabeza del gigante, dos cachos salieron y se clavaron en el cielo y el cielo empezó a sangrar y la cabeza del diablo empezó a reírse a carcajadas. Y de la carcajada empezó a tambalear el frijol y ¡wosh! ¡No! Cuando Joja despertó de la caída, había hojas de frijol por todos lados. Se dio la vuelta y vio una vieja choza con un hueco en el techo, una mujer renegando como siempre. Y de pronto vino un Toyota Corolla de color celeste. Ella abajo, más bella que nunca. Y en sus ojos, que le daban lecciones de profundidad al océano, había unas lágrimas. Ella dijo, Joja, pero esta es la suerte roja. ¿Quién lo quiere todo al final? Lo pierde todo. ¿Sabes? Para vivir feliz, hay que saber decir, me basta. Gracias. Muchas gracias.